All right, it's time to start with the class. There we come. Ahí viene Brenda ya. Natalie. Okay. Por ahí veo ya a Gabriel, José, Brenda y Cindy class already. Y los demás, ¿dónde están, chicos? Where are you? Ahí están ya, ya vienen, ya vienen. Hi, Gabriel, how are you today? How are you? Hi, teacher. Hi. I feel terrific. Really? That's nice to hear that. I feel terrific today. Me encanta eso. Okay. Okay. I can see, bueno, no veo a Brenda, pero sé que está por ahí. Kenya, Chandler también y los demás. Solo tres vamos a estar en la clase. No hay problema si estamos solo tres. Damos la clase con uno que venga a la clase, damos la clase para esa persona. ¿Okay? No sé si hay problemas en el chat. Vamos a chequear WhatsApp right now. Ok. Group from 9 to 10. Ok, en honor a la puntualidad de ustedes, chicos, vamos a dar inicio a la clase. Don't worry. Muy puntuales, gracias por la puntualidad. Esperemos que los demás compañeros se unan en el camino. That's all right. Bien. Tres tengo en la clase, cuatro, that's all right. Perfecto, bienvenidos. Vamos a ver, ya hacer el repaso. Last week, ok, by the way, it's nice to see you. Gusto de tenerlos acá. De un fin de semana un poco largo porque No. tuvieron Friday, Saturday y Sunday. This is the last week of this course. Se acaba este curso esta semana, jueves. The last day of this course. So it means that section 5. Solo nos queda la section number 5. ¿Cómo van con la plataforma? Very good. Very good, okay. Sí, Vamos a complementar. complete. It's complete. Y el final exam también. Final, no. Yes, Oh, wow, yes, amazing. Vaya. Hagamos el repaso de lo que vimos la semana anterior. ¿De qué hablamos? Hubo un tema en específico. De simple. del simple past. Simple past. Yes, no. Vaya, vamos a ver qué vimos del simple past. Para que se acuerden. Simple past. No vimos. No, esto no lo vimos. Bueno. Simple past. Yo les decía, the simple past. Con esa estructura podemos tener regular verbs. And we can also have. Irregular. There we go with regular verbs. ¿Y cuáles son los regular verbs, class? ¿O cómo sé cuál es cuál grupo? ¿Cuáles son los regular y irregular verbs? Los que dice ID. Exactly. ¿Qué le agregamos a los regular? We add ED. A la forma infinitiva le agregamos ED. Ya pasa a ser pasado. Y los irregular, ¿qué pasa con los irregular? Cambian. Cambia su forma de pronunciarse, su forma de escritura totalmente. Y aquí tengo un claro ejemplo de past of verb to be. ¿Cuál es el pasado de verbo to be? Was, were. ¿Será que se parece? Be, was, were, no. Entonces, ¿en qué grupo entra el verbo to be? ¿Is this a regular or irregular verb?
Irregular. Muy bien, Irregular. ya identificamos en qué grupo está. Let me give you some examples of irregular verbs. Be, the infinitive form o la forma base. Acuérdense, le podemos llamar infinitive form, base form, forma base infinitiva. Infinitive, be. What is the past of verb to be? What? Where? Think. This is the infinitive form. Thought. ¿Cuál sería la forma? Ahí está. Make. Is the Made. infinitive form. Made. Made. Esa era thought. Vaya. Make, made. Break. Infinitive form. What is the past? Broke. Go. Bro. What is the past form of go? When. When. Take. What is the past form of take? Talk. Took. Again, Took. 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 Speak. It's the infinitive form. Spoke. Entonces ahí vemos. Se escriben diferente, tienen diferente pronunciación, pero el verbo que vamos a repasar en esta clase sería este. The past Where? form of the verb to be, que sería was, were. Where? Vale, ahí ya pudimos empezar con nuestra explicación. El verbo to be pertenece al grupo de verbos irregulares, irregular verbs. That's all right. Ya entendimos esto. Let's move on. ¿Qué necesitamos complementar ahorita? Ok, vámonos a esta parte. Look. Sí dijimos que en el presente, si se acuerdan, tenemos tres formas del verbo to be. Am, is, and Is are. Eso es en art. el presente. I am. He, she, it, is. Y tenemos you are, we are. Pero en el pasado, ¿qué sucede? Se reduce a dos formas. Solo tenemos was and were. Entonces, am se convierte en was en pasado. Is going to become Was. was, también was. And are is going to become were. ¿Cómo quedaría entonces mi cuadro? Aquí tengo mis sujetos. I was or I were. Was. 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 Excelente. You was or you were. Where. You were. 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 Excelente. He was or he were. He Was. was. She. She was. Was. She was. Excelente. It. Were. Was. Was Very good. también. We. We were. We Were. were and they Were. were. Okay. Ahí queda. I was. You were. He was. She was. It was. We were and they were. ¿Cuántas formas tenemos? Solo was y were. Todas estas son was. Aquí tenemos were. ¿Ok? Para que puedan ver que en el presente, aquí ya no sería, sino I am en presente, pero en pasado es una sola forma. ¿Ok? Vaya. ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué otra información tengo? Look what we have here. I have four, cuatro ejemplos. Para que ustedes puedan comprender cómo distingo si está en presente, en pasado, and so on. Look what we have here. I, hungry, right now. Is this? Ok, se me fue la idea. Is this an statement that is in the simple present or in the simple past form? ¿Qué tiempo está ese? What is the tense of this statement?
Simple present. Present. How do you know that this is present? ¿Qué les indica que es presente? How do you know? Right now. Right now. The expression right now. Miren el número dos. I sleepy last night. Estar hablando en presente o en pasado. En pasado porque dijo que la última noche. Exactly, because we have the expression last night. Okay, ¿qué más tenemos acá? My family and I born in El Salvador. ¿Estaremos hablando de presente o de pasado? ¿Qué piensan? What do you think about this one? My family. En el pasado porque dice que nació. Ah, okay. Born es de nacer. Muy bien. El significado del verbo born es nacer. ¿Será que nacemos dos veces, una vez en el presente, una en el pasado? ¿Cómo funciona? El verbo born. Quisiéramos nacer dos veces. Ok, pero es como... En este caso nos indica pasado. Entonces sé que habla en pasado. Okay. ¿Qué quiero dar a entender con esto antes de que pasemos a la 4? Que muchas veces puedo identificar si una oración está en presente por las expresiones de tiempo right now or last night. En otras, necesito ocupar, ¿cómo le llamaríamos? Tal vez sentido común, lógica. Como lo que les pregunté, lógica. Ok, born, el verbo nacer. Oh, está haciendo referencia al pasado. ¿O será que yo puedo decir, I am born in El Salvador? ¿Qué piensan? No, right? ¿Por qué no podemos hacer no. eso? No. Gramaticalmente. Porque I am es, yo estoy. Muy bien. Y born es nací. Gramaticalmente diría, está correcta, pero no tiene sentido lo que estoy diciendo. Bueno, para que aprendan a identificar o a complementar oraciones. ¿Y qué pasa en la number four? Look what we have here. I born in US. I have a comma. I born here. No, ¿Cómo no voy a complementar eso? ¿Qué piensan? Creo analicemos. Yes. ¿En la puerta o en la gaveta? I born in USA. I born here. ¿Cómo la complementarían ustedes? I was born in USA. Why was born? Muy bien, Abigail. Bueno, ¿o por qué? Díganme por qué. Why? Tell me why. ¿Por qué aquí voy a completar con was? En la primera. Porque I was el grupo que a él le toca de I y porque es tiempo pasado, de estuvo. O fue, digamos. Ok. Not really. Les ayudo. Complementando. No. La segunda idea. Entonces, ¿qué me indica cuando tengo dos oraciones divididas con una coma? Que esto es un contraste. Miren, hay una coma. Entonces, ¿qué dice? Yo nací acá. O sea, refiriéndose a El Salvador. Si yo nací aquí en El Salvador, ¿será que también puedo nacer en Estados Unidos? No, in the first oh, is o sea, I wasn't. That's all right, Kenya. So, wasn't. ¿Qué quiero que aprendan también a identificar? Uno, no solo nos dejemos llevar por el sujeto. ¿Ok? Not really. Sí, es cierto que puede ser was. Pero necesito, uno, analizar la información que me están dando. ¿Qué hice yo, si se fijaron? Identifiqué que hay una coma. No son dos oraciones separadas, es una sola idea. Es un contraste, this is a contrast, es un contraste. Identificar la información que me están diciendo, cuál es la afirmativa, cuál es la negativa. Creo que se les hizo más fácil cuando les dije esto. Nací aquí. ¿Qué significaba? Que la primera tiene que ser negative. No todas las oraciones van a ser afirmativas al inicio. Puedo iniciar diciendo algo negativo y luego algo afirmativo. Ok. Ok, repito todo lo que hemos dicho. Number one. Hay expresiones de tiempo que me indican si la oración está en present or past. For example, right now, last night.
Hay oraciones que uso el sentido común, born. Sé que tengo que hablar en pasado. ¿Okay? ¿Qué más? Resaltamos. Analizo qué información me dan. En este caso, contraste. This is a contrast. Entonces, analizo cuál sería afirmativa, cuál negativa. What else? No siempre los sujetos, the subject of a sentence, siempre van a venir como un pronombre. Sería lo ideal que todos utilizáramos pronombres para expresarnos. Pero en situaciones tenemos, miren, my family and I. ¿Cuál es el pronombre correcto acá? Si lo sustituyo por un pronombre, ¿cuál es clase? My family and I. We. We're. We. We're. Muchos simplemente observan este I y dicen, ah, como es I, voy a ocupar was. Incorrecto. Muchas veces el sujeto puede ser formado de un nombre más un pronombre. Sepamos entonces distinguir o asociar esa información. My family and I, we. Ah, ¿cómo es we? Where, ¿por qué where? Porque estoy hablando del verbo born. No puedo decir we are born en El Salvador. Nacimos. Ven todo el análisis que estoy haciendo. La número uno es I. I am. ¿Por qué? Por la expresión right now. Number two, I was sleepy last night. Ok, ¿vieron cómo analicé las oraciones? Para que entendamos que no solo tenemos que manejar el verbo to be en pasado, sino analizar varios factores. Por ejemplo, expresiones de tiempo, el verbo nacer, que siempre es en pasado, y cuando sea contraste. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo resaltar acá? Miren, acá tengo hungry, sleepy. ¿Qué serán estos? Nouns, verbs, adjectives. ¿Qué son estos? Hungry, Verbs. Verbs. sleepy. No. Not really. Verbs. Esto no es un verbo. Adjective. Son adjetivos. Hambriento. Con sueño. Liento. Entonces, el verbo to be, tanto en presente como en pasado, le puede seguir un adjetivo. Pero no solo adjetivos, sino también min verbos. Puedo tener después de was or were un adjetivo o un verbo, pero ¿qué pasa con el verbo? Si tengo un verbo después del verbo to be en pasado, siempre va a estar en su forma infinitiva, forma base. ¿Ok? I was born here. I was born here. Aquí está. Ok, clase. Questions about this. Preguntas de esto que acabamos de analizar. Questions. ¿Sí se comprendió lo que quise dar a entender? Yes, no. Yes. Questions. Yes. ¿Sí hay preguntas o sí se comprendió? Sí se comprende. Okay. No puede ser. No questions. Oh, wow. Han venido con todo, entonces no questions. It's amazing. But before I lose this information, les voy a enviar a WhatsApp entonces esto que acabamos de analizar para que no se me pierda la captura de pantalla. And let me check the attendance list. Voy a revisar ahorita la asistencia. Here we go. En esta clase, esta semana, quizás no vamos a entrar así tan a detalle como la semana anterior. Detalles de pronunciación, de reglas de spelling. Porque creo que es un solo verbo. Ya comprendemos que son oraciones afirmativas, negative, interrogative. Ya comprendemos que es un verbo y cómo lo ocupo en pasado, ¿ok? So, let me check right now the attendance list. Please say here or say present. Okay, Brenda Yasmín Reyes.
Present teacher. Okay, Brenda. Dagna Lizeth Rocha. Present teacher. Okay, Dagna. Esther Abigail Rivas. Present. Okay, Esther. Vamos a ver. Evangelina Yamilet Flores. Evangelina Yamilet Flores. Fabiola Pamela León. Present teacher. Ok, Fabiola. Excelente. Fernando Manuel Molina. Present teacher. Ok, Fernando. Gabriel José Hernández. Present teacher. Ok, Gabriel. Janet del Carmen Carranza. Present teacher. All right, Jefferson Alexander Cruz. Jefferson. Juan Carlos Maravilla. Escribió en el chat, creo, ¿verdad? Sí, teacher, dijo de que iba en camino a casa y que iba a ser de oyente. Pero sí está aquí en clase conectado, yes or no? Si me ayuda, Evangelina aquí. También acá escribió, creo, teacher, aquí en el chat. Ah, sí, ahí le veo conectada, Evangelina. Vale, solo me ayudan con Juan Carlos, si está por ahí. Evangelina, ya le actualicé, ahí está en clase. Ok. Catherine Stephanie Melgar. Present teacher. Ok. Stephanie. Catherine Stephanie López. Present teacher. That's all right. Stephanie Kenia Yamilet Pérez. I'm here teacher. Kenia. Excellent. Kevin David Quijano. Kevin. David. Present teacher. Ahí está Kevin. Muy bien Kevin. Kevin Josías Flores. Presente. Ok, Kevin. Laura Concepción Mena. Present teacher. Ok, Laura. Omar Alberto Chacón. Presente teacher. Ok, Omar. Susana Yasmín Saldaña. Susana Yasmín Saldaña. Virginia Estefanía Escobar. Y Yanni Carolina Cortés. Okay, teacher, ya me mencionaron que voy manejando a casa y no. Ah, ok, yes, we did. Ahorita actualizo, no se preocupe. Don't you worry. Ahí está ya Juan Carlos. Ok. Vale, ya ahorita vimos. Solo estaré oyente porque voy conduciendo. Vaya, vale, don't worry. Con cuidado ahí. Excelente. Vámonos a. Acá. Let's go here. Look, you have this explanation. Okay, wait, denme un minutito. Veo por ahí a alguien que le puse inasistencia. Class, siempre estemos pendientes de responder, porfa. Bueno, ya actualicé. Okay, ¿qué les decía clase? Algo les estaba diciendo. Okay. Lo dijo. I don't remember. Ah, this explanation. Esta misma explicación, mismos ejemplos, la tienen en la plataforma. You can go, check that video, check the explanation, and you are going to find similar information about the topic. But first, tratemos de recordar lo aprendido. And number one, let's identify the type of statements. ¿Qué tipo de oraciones tengo acá? Is this an affirmative, negative, or interrogative? Affirmative. Affirmative. Excellent. How about this one? Negative. Okay. And this example? Question. Ah, okay. We can say question or interrogative. That's okay. How about the formula? La fórmula. ¿Cómo hago para hacer una oración afirmativa con el pasado de verbo to be? How do I do that? What do I need to have? Subject. Subject. Was or? Verb to be in past. Okay. The correct form of the verb to be in past and? Complement. And complement. Okay, let's see.
Veamos si está correcto. That's all right. I need a subject. The correct form of the verb to be. In this case, the past of verb to be. What's the word? And a complement. This is for an affirmative statement. Okay. Esther Abigail, identifiquemos el negativo. ¿Cómo hago mi fórmula? ¿Qué necesito tener? Subject. 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 La. ¿Qué le sigue? Was and weren't. Ajá, was and weren't. Plus. Complement. Plus complement. ¿Y cómo le llamo esto? A wasn't, ¿cómo le digo a weren't in English? ¿Sería? The negative form, la forma negativa de qué? The past of the verb to be. The negative form of the past of be. Look. That's all right. I need a subject plus wasn't a weren't plus a complement. That is for negative statement. Ok, Gabriel José. ¿Cómo hago entonces una pregunta en pasado con el verbo to be? What do I need to have? Quiero ver cómo hacemos eso. Se me olvida cómo se llama eso. No, solo digámoslo. Leámoslo. Was or were? Were. Was and were. Ajá, ¿qué le sigue? And plus. Subject. Plus. Plus. Subject and complement. Ajá, ¿y qué nos hace falta al final? What do we need to have? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? How do we say this in English? This one. Question. There we go. Excellent. Question mark. Okay. Veamos si está correcta la fórmula. That's all right. We need to have was or where plus subject plus complement plus the question mark. Okay. Perfecto. Veo que ya manejan las fórmulas incluso sin verlas. Saben identificar qué es un subject, qué es was and were, qué es un complement. Y saben incluso cómo se llama esto. That's all right, excellent. Ok, repasemos algo. Look, we are going to take some sentences from here. Quiero que me ayuden a desglosar cada oración. Empiezo con, let me see, Kevin Josias. Voy a elegir esta. I was born here. Primera pregunta, is this an affirmative? Is this a negative or this is an interrogative statement? What is that, Kevin Josias? Affirmative. Excellent. Affirmative. Entonces corresponde acá. ¿Quién es el sujeto? Who is the subject? You. Well, in this case, I. Vamos, pongámosle I. ¿Qué le sigue, Kevin? I. Was or were? Was. Okay, wait. Vamos a ayudarle. Is this one? ¿Es esta que? I was born here. Ah, la primera. Sí. Muy bien. Ah, pensé que era la segunda. No, the first one. I. Sí, was. Sería was, ajá. Excellent. And what is the complement? El complemento sería born here. Born. Nació aquí, creo. Nacer es born here. Yes, nació aquí. Nació aquí. That's all right. Let me see, Dagna. Elijo, let me see, I'm going to pick this one. She wasn't in college. Is this an affirmative, negative, or interrogative statement? Negative. Okay, so tell me the subject. Who is the subject in that statement? She. Okay, the correct form of the verb to be in negative form? Wasn't. And what is the complement? Complement in college. In college, okay. Very good job. Kenya Jamile, Kenya, tell me about this one. What type of statement is this one? Affirmative,
negative or interrogative? Interrogative. That's all right. Tell me, what is the correct form of the past of be? Is it what? The second question? Actually, it's the third one, question number three. Okay, where? That's all right. What is the subject? You're, but it is a subject or is a possessive pronoun? The subject is your going parents. To include, exactly. Muy bien, eso es lo que quería analizar. Your parent. What is the complement? Born in USA. In the US, in this case, US. That's it? Or do I need to add the question? Yeah, the question mark. Question mark. That's all right. Okay. Vaya, creo que ya sabemos identificar las affirmatives, negatives, interrogatives. Algo que si quiero, miren, lo que les decía, los sujetos no siempre van a ser solo pronouns, sino que también pueden ser una combinación de, en este caso, un possessive with a noun. Your parents, todo esto es el sujeto. Miren acá, incluso tengo your first teacher. Todo esto sería mi sujeto. ¿Ok? Entonces, no siempre el sujeto va a ser solo teacher or parents. No, tenemos que considerar todo esto. Your first teacher. Todo esto es el sujeto. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? No siempre un sujeto, solo es un pronombre o solo un nombre. Puede llevar un posesivo más un nombre. En este caso, miren, I have a possessive, I have a noun, plus another noun, your first teacher. Okay? That's all right. Questions about this. Preguntas hasta este punto. Questions, no. Questions, questions. Okay, no. ¿Qué más? Siempre que tengo el verbo to be, if I have the verb to be, whether I have it in past or in present, to those type of questions, we are going to call or to refer to those questions as yes, no questions. Siempre que tenga preguntas que inicien con el verbo to be, tanto en presente o en pasado, a ese grupo de preguntas se le llama como las yes, no questions. Pregunta de sí, no. Pero debo tener cuidado cómo responder. Were you in class yesterday? Me están preguntando a mí, entonces ahí no puedo responder con yes, I were, no. Yes, I was. Solo en esa ocasión no coincide. Miren acá el was and were. Cuando ocupo otro tipo de sujeto, was your first teacher? Yes, she was. Sí coincide, miren. Were your parents born in the U.S.? Where and where? Okay, hoy sí. Let me send this information. Les envío esta información. Yeah. A WhatsApp, right? ¿Cómo fue que dijo que a veces el sujeto podría llevar un pronombre y qué otra cosa? En este caso, este como es un your parents. Posesivo. Adjetivo positivo, uh-huh. Y este es un nombre, parents. Eso es un nombre en inglés. Uh-huh. Exactamente. Y todo esto es el sujeto. ¿Okay? Por eso si les pregunto sujeto, no me van a decir solo teacher, solo ese es el sujeto. No. Sujeto es your first teacher. Igual acá, no me van a decir parents, solo esa palabrita es el sujeto. No. Todo esto es el sujeto. Your parents. Okay. That's all right. Okay. Vamos a enviar esta información a WhatsApp. Si se fijan, igual vamos despacio. We are going slow with this information. Explaining de una manera rápida, eso sí, pero que se entienda. That's all right.
Okay, there you have the second picture. What else do we have? Vámonos a la plataforma. Let's go to the platform. If you go to the platform, there you are going to find a conversation. Veamos la misma estructura en una conversación real. Creo que ya la vieron algunos. Did you check the conversation that we have in section number 5? ¿Ya vieron la conversación que hay or not? ¿O solo se van a los ejercicios, chicos? Cuando van a la plataforma, ¿revisan los videos o solo los ejercicios? Because I'm curious about that. La conversación que hay ahí de Michael. Ajá. Ah, pues sí, solo una, solo este revisa todo el contenido. ¿Y los demás? No, es que a veces se me hace curioso. ¿Será que ven exactamente todas las pestañitas? Por ejemplo, este, veo todo el video. ¿O solo revisan los ejercicios? ¿Yes? Ok, tal vez algunos sí, otros no. Entonces, por eso es que traigo a veces estos videos, porque no todos los revisan. Sería lo ideal, pero aquí vamos. Let's go to section number 5. And there we have a conversation. It's right here. It's the first video statement with the past of be. Okay? Listen, and then we are going to practice. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates. Se escucha. Can you hear that? Yes, yes. Okay. How the topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, let me stop here. Let me ask a couple of questions. Just for extra information. Class, what is the title of the conversation? What is the title? ¿Cuál es el título de la conversación? I was born in Korea. Nací en Korea. Who was born in Korea? ¿Quién nació en Korea? Was Melissa. Melissa. Melissa, muy bien. Melissa. And what's his name? No, what's his name? His name. Chuck and Melissa. Chuck. And where are they at this moment? Where are they? And understand? In the US. Okay, okay. Muy bien, me encantó. Ahorita no están en Corea, están en US. And how do you say peluquería in English? Hair, salon. Podemos decir hair, salon. Salon, English. Hair, salon. That's right. Okay, vamos a analizar solo los ejemplos con el pasado del verbo to be. Miren acá. You weren't born in the US. Oh, no, este es el primero. I was born in Korea. ¿Nací a dónde? In Korea. ¿Qué me indica que es pasado? El verbo. Verbo nacer. I was born. Ah, miren, lo puedo tener en negativo también. So you weren't born in the US. No le está preguntando, sino, entonces, tú no naciste
en Estados Unidos. Lo está confirmando, afirmando, lo no está preguntando. So you weren't born in the US. No, dice, I came here in 1999. Llegó en ese año. And I have another example. Miren aquí, I was only 17. Is Melissa still 17 years old? Is she still 17? Todavía tiene 17. Is she still 17? Yes or no? No. No, no, she's not 17. Ajá. Como que está diciendo que fue cuando vino, solamente tenía 17, va. Muy bien. Esto me indica que ella no tiene 17. Fue hace mucho. She's not 17. Aunque no nos mencione su edad verdadera, sé que no tiene 17. Miren acá. My English wasn't very good. De referencia que exacto. No, bueno. Mi inglés no es muy bueno. No es pasado. Muy bueno. No es muy bueno. No era. No, no era. Era. No era. ¿Cuándo no era muy bueno? No, muy bueno. Cuando llegó. Exactly. Back in when she arrived to the US. Pero ¿qué pasa con su inglés? Miren el cumplido de shock, le dice. Oh, well, your English is really good now. No. ¿Será que su inglés sigue siendo malo? No. No. Your English is, aquí está, is really good now. Ven el contraste. La diferencia de los verbos. Presente, pasado, English. Y le hace un cumplido, me encanta ese cumplido, y le dice a ella, your English is pretty good too, tu inglés es muy bueno también. ¿Y qué le dice él? But yeah. I was born. Pero yo nací aquí, le dice. Pero yo nací aquí. O sea que él es, él nació en Estados Unidos. Él es nativo. Por ende, su inglés es nativo. It's pretty good, le dice. Okay. So, ven ahí como el contraste, pasado, presente, que muchas veces este solo año, este contexto nos ayudó a entender que ya no tiene 17, because she was only 17, que su inglés ya no sigue estando muy mal, okay? Y expresiones como now me dan a entender que estoy hablando ya de el presente, ¿ok? Solo por ver algunos ejemplos ahí. Ok, questions about this conversation. ¿Sí se comprendió como el ejercicio? Comparar the past and the present of verb to be. Yes. Ok, questions about this. Tal vez preguntas de pronunciación o preguntas de vocabulario, algo que vean por ahí que quieran aclarar. Questions. No, nada que llame la atención, que quieran analizar. Sí, teacher, donde dice, on the chalk, dice, did you go to college right away? Away, ¿qué quiere decir? Away. Muy bien. Right away, did you go to college right away? O sea, si ella llegó en 1999 al solo llegar, fuiste, en este caso el college, right away es justo en el momento o de inmediato. Esa sería la traducción, okay. Inmediatamente, right away. Okay. Right away. Vaya, miren eso también, tal vez como información extra, US. Existen cinco formas diferentes de abreviar. Oigan bien, abbreviation, abreviar Estados Unidos, y esta es una. US. ¿Qué otras han escuchado o conocen? EUA. ¿Mm? USA. Ah, USA. Like this. Ok, no.
siempre en mayúscula, USA. ¿Qué otra han visto? United States. Esa sería la forma completa, United States, muy bien. United States. ¿Qué otra han visto? Para referirme al mismo país. USA. US. Muy bien. Puedo tener US like this one. Espérame. O lo puedo tener puntuado. ¿Qué otra han visto? América. Exactly. No. América también se refieren a Estados Unidos como. Aunque escucha raro para nosotros, pero yes, así se refieren. O también está, ¿han visto esta? Yes. La más conocida. Ajá, exactly. Entonces, ¿cuándo voy a ocupar cuál? ¿Cuál es la diferencia? You know, a veces es formalidad, obviamente. United States or the United States of America. Nombre completo y muy formal. Quizás esto sería bien informal, US, pero es válido. Siempre, si voy a ocupar abreviaciones para Estados Unidos, creo que para todos los países también, se ocupan mayúsculas, ¿ok? A excepción de América, porque es una palabra, mayúscula inicial. Era como información extra. ¿Sí? ¿Sabían todo esto? ¿Todas las abreviaciones de US? ¿O no? Sí, no, ahí están las formas de referirnos. Ok, that's all right. Bien, clase. No questions in pronunciation. Let me go to the platform. Ya me dicen que ya terminaron la plataforma. Wow, me encanta eso. Ya estuvo, teacher, me dicen. Entonces veamos qué hemos comprendido de esta clase. What we got from this exercise. As I was recommending, try to learn on how to, number one, identify the subject. Aprendan eso, a identificar sujetos, y todo se va a hacer muy fácil en inglés. Número dos, a reemplazar sujetos por pronombres. Ese, si sé identificar eso, se va a hacer mucho más fácil. Ok, my family and I. If okay, but tell me the, in this case, the same subject, but using a pronoun. If I replace my family and I for a pronoun, which is going to be? Reemplacemos my family and I por un pronombre. Which is the correct one? We. We. They. Yeah. We or they? Agua. No, we, porque puede we. Ser que include I, porque hablo de nosotros, we. Porque me incluyen, muy bien. Entonces, we was or we were. Were. Muy bien. Muchos y varios alumnos del otro curso solamente se guiaban por esto. Ah, como tengo I, es I was, no clase. Siempre sepan identificar el sujeto completo. Okay? That's all right. Number two, I guess it's very easy. We wasn't or we weren't. We weren't. We weren't. We weren't. Ese. We weren't. ¿Saben que esto se pronuncia en una sola sílaba? Weren't. 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 No, no son dos. Weren't. 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 Yeah. Okay, ya está. I was or I was? I was. I was. I was. I was. Ah, very easy. I was. My parents. Weren't. Weren't. Yes, weren't. Plural. Miren, es plural. Entonces, weren't. ¿Y qué si solo tengo my parent? Hey. Pórtase la misma. It wasn't. Wasn't, ajá. Ahí es el plural. Ok, they was or they were? Were. They were. Were. Easy. ¿Quién es el sujeto en toda esta oración? Who is the subject?
Father. Ah, pero aquí tengo my mother. No, right? No, son dos ideas si se fijan. My father. They. No, son dos ideas. My father was a businessman. Y aquí tengo, miren. And. Y inicia la otra oración. My mother was a teacher. Entonces, analicen cuál es la oración que tengo que complementar. Es solo esta. Y lo demás es como información extra. El and enlaza dos ideas iguales. La coma enlaza dos oraciones opuestas o es un contraste. Creo que ese estaba en uno de los módulos, analizar ese tipo de oraciones, ¿ok? So let me check on this one. Look, and here we have this. ¿Lo analizaron así cuando lo hicieron? Yes, no? Yes. Yes. O solo probemos si es esta, probemos no. ¿Sí? Ok, that's all right, I'm so happy. Si lo hicieron así, los felicito. Ok, ¿qué más tenemos acá? Questions with the past of V. Acá, let me see. Pero acá se nos, fíjense que se nos mezclan dos temas, por eso no quiero meterme ahorita en esta. Pero creo que alcanzo a identificar just this one. Veamos el primer cuadro. ¿Será que se ve bien? ¿Se alcanza a leer, clase? Yes. 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 If not, let me make it bigger. Like this. Okay, now it's bigger. Este grupo lo vamos a ver mañana. Este. Es que ya no inician con el where, grupo. But look. Watch. Mm-hmm. Were you born? Okay, you know what? Let me click on here. Déjenme poner la parte exactamente esa. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of be. Additionally, you'll also learn how to express years. Oh, okay. Let's get started by analyzing. Okay, let me stop here. Nosotros vamos a explicar, vamos a ver. Solo vemos el primer grupo de preguntas. Were you born in the US? Lo que les explicaba, clase. Si van a iniciar mis preguntas con el verbo to be, no importa si es en el present o el past, eso se llama yes, no questions. Si ya inician con una WH word, ya no los puedo responder con yes and no. I need to have that extra information. Entonces, por eso mañana nos vamos a dedicar a ese tipo de preguntas. So, number one, were you born in the US? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. No, he was. Were your parents born in, how do you pronounce this one class? Incheon. Where is that? Ya vamos a averiguar dónde es esto. I'm not sure about this. Yes, they were. No, they weren't. Ok, quedémonos para concluir la clase con esta. Where you born? ¿En dónde nacieron? Tienen dos opciones de respuesta ustedes. Yes and no. Ok. Catherine Stephanie Melgar, were you born in the US? No, I wasn't. No, I wasn't. Ok. Dagna, were you born in Sonsonate? No, I wasn't. No, I wasn't. Kevin Josias, were you born in San Salvador? Yes, creo. Ajá, yes, I. En San Sal. Where are you San born Salvador. In San Salvador? Ajá, were you born in San Salvador? Eso quiere decir. Sí, he nacido en San Salvador. Muy bien, perfecto. Sí, nací en San Salvador. Ah, pues sí. Sí. Ajá, y si es afirmativo, ¿qué respondemos? Yes, I. Yes, yes, I was. Excelente.
Yes. Omar, were you born in the U.S.? No, I wasn't. No, I wasn't. And in your case, Catherine Lopez, Catherine Stephanie, were you born in Soyapango? Probably, I don't know. No, I wasn't. There we go. Okay, no, let's continue. Ocupemos ahora sobre una persona. Él o ella. Brenda Jasmine. Are you there, Brenda Jasmine? Tell me about your brother. I don't know if you have a brother. Well, I guess she's not there. Or probably Janet de Carmen. Are you there? Was your brother born in 1984? O alguien que le responda. Was your brother born in 1984? If you have a brother or probably a sister. Brother or sister? Yes, he was. Yes, he was. Yes, he was. No, no, he was. Yes, she was. Okay, yes, she was. Yes, he was. No, he wasn't, or no, she wasn't. No nos vamos a meter en este tema porque mañana viene, ok. Okay. Pregúntate lo que hemos visto ahora. Questions, comments, preguntas. El examen, ¿para cuándo lo tenemos que finalizar? Vaya. Lo que les decía yo, les motivo que para el día jueves tengamos todo completo. El jueves, que es la clase última, siempre me tomo el tiempo de hacer un repaso de todo lo que hemos visto y casi siempre de la sección 5 más que todo. El final exam review. Significa que para ese día, finalizar la clase, tratemos de tener todo completo para que finalicen su curso sin ningún problema. Mañana vamos a completar de la sección 5 lo que nos queda pendiente, los ejercicios que están pendientes. Por eso les preguntaba cómo van con la plataforma. Okay, ahí tenemos este ahora. Miren, 5.2 lo hicimos ahorita. Mañana completamos este 5.5 que tiene que ver con el tema y este 5.10. Creo que son los únicos, ¿no? Right? Ah, no, es hábitos. Ese también aplica para mi clase de mañana. This, this, and this. Así que eso lo vamos a complementar mañana. A ver si queden ustedes comparando con mis respuestas el final exam. ¿Ok? Más preguntas, más comentarios about this topic. ¿Cómo sintieron este tema? El pasado del verbo to be, the past of to be. Ah, cuesta un poco, pero hay que... Bueno, pero hay dígame, ¿en qué hay cuesta? Que poner atención. Tal vez mañana cuesta... puedo traer más ejemplos, ajá, dígame, yes. Ajá, eso de cuando no podemos responder como I was, sino con el otro, ¿verdad? Que I were. No sé si me doy a entender. Ah, ok. Siempre que una pregunta va dirigida hacia usted, tengo que responder con I. Entonces, como el sujeto que le corresponde, o perdón, o la forma correcta del verbo to be que le corresponde al sujeto I, siempre va a ser was. Pero siempre la pregunta redactada hacia usted sería were you. Were you born in El Salvador? ¿Nació usted en El Salvador? Pero ya como yo respondo, yo digo yo. No, creo que no me voy a entender. Es que no sé cómo explicarles eso. Que es la única manera de que no va a coincidir. En este caso, el verbo que estoy ocupando en mi pregunta con la forma conjugada en la respuesta. Eso es lo que me pregunta Dagna. Mire, Dagna. Rapidito, nos queda un minuto clase. Bueno, ya se acabó en sí la clase. You, ¿qué tengo acá? ¿El sujeto? Sujeto. You. You, you, you.
Entonces no puedo decir Dagna, was you in class yesterday? Ay, Dios. ¿Por qué? Porque estoy ocupando el sujeto you. Y como soy yo quien responde y estoy ocupando el verbo, perdón, el sujeto I, no puedo decir I were. No, que tengo que usar la forma correcta del verbo to be para I was. Incluso en español lo ocupamos así. Pero cuando ya se refiere a otras personas, por ejemplo, el teacher, él, ella, aquí sí coincide was con was, porque estoy preguntando sobre alguien más, sobre una tercera persona. Pero cuando me están preguntando a mí, yo soy el que da la información. Siempre me voy a referir a mi persona como yo. I was, I wasn't. Okay? Nunca como I were, I weren't. Okay? But this is just practice. Okay? Bien, time is over. Continuamos mañana, okay? Don't forget to practice and to complete the exercises from the platform. Thank you. I really hope you to have a great night. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Have a nice good night. Ah, you too. Have a great night. Evangelina dice, sí, le puse la asistencia, Evangelina, hasta ahorita leo su mensaje en el chat. That's all right. Okay, bye bye, class. Adiós, teacher. Bye, Kevin, bye.